Qatar, especialmente como desde 8 años o 7 años ahorita, cuando ganamos el Mundial en Qatar, entonces trabajamos mucho para la gente conoce nuestro país. Sí, el país es muy chico, en Medio Oriente, hay mucha gente del mundo que no conoce Qatar. Pero esto como, ¿cómo dicen? Para nosotros es un señal para la gente puede conocer nuestro país antes del Mundial con todos los pasos ahorita del mundo, con los el medio ahorita. Es, para nosotros es una oportunidad para enseñar al mundo. Tenemos un Copa Mundial, construimos 7 de 8 estadios mundiales con diseño árabico islámico muy moderno, tiene aire acondicionado con energía verde. Tenemos el más rápido mundo, más rápido metro en el mundo sin conductor ahorita. Puedes ver 2 partidos en un día, nunca va a pasar. Tenemos infraestructura como carreteras más grande. Entonces, para nosotros, esta infraestructura, esta facilidad, antes del Mundial y después puede ser como legacía para nosotros. No creo que puedes viajar con Qatar Airways como México, Madrid, Madrid, Doha, porque México, Madrid es Iberia. Entonces, Iberia quiero todo el sector con ella. No puedes viajar México, París, París, Doha con Qatar Airways porque está Air France. No puedes viajar México, Londres, Londres, Qatar porque es British Airways. Entonces, cada empresa quiere hacer sus beneficios. Entonces, cuando Qatar Airways no viaja directamente aquí, no tenemos acuerdo con el gobierno de México, creo que puede ser muy difícil. Okay. Y muy caro. Creo que con Qatar Airways podemos hacer un paquete. Vuelo, boletos, hospedaje, transportación y también turístico en Qatar. Puede ser muy, muy barato. Pero todavía no tenemos un acuerdo con el gobierno para Qatar Airways viajar directamente a México. Entonces, cuando esta no está posible, no creo que Qatar Airways pueda ofrecer algunas a México, porque no está viajando a México. Entonces, pueden usar otros vuelos. Gracias, cuando quiero decir gracias, dice shukran. Y por favor, lau samahat. Y como decimos, es un placer conversar con usted. تشرفنا بمعرفتك.